El silencio del teatro esconde múltiples sonidos. Un rumor de voces que resuena repitiendo la fuerza poética de los grandes textos dramáticos. Sófocles, Shakespeare, Calderón de la Barca, Molière, Tennessee Williams. Autores universales que conmovieron desde sus tiempos y para siempre la escena dramática. Hoy nos detendremos en uno de ellos, en Carlo Goldoni, un italiano nacido en Venecia en el año 1707 y muerto en París en 1793. Un abogado que en sus 86 años de vida llegó a escribir 212 obras. Una gran producción destinada a renovar el género por excelencia de sus tiempos, la comedia del arte. Como muestra de su talento, hemos elegido una de sus piezas más famosas, Arlequino, servidor de dos patrones. Bueno. Mira, ¿cuál era la tuya, Fanego? ¿Dónde te ibas a sentar los acá? En esta que es blandita. Ya acá. Che, bueno, acá tengo pastillitas, no sé si alguno necesita. Es un rejunte. Igual que el sainete. Es tan genial y algo de lo que nunca hablamos. Está bueno esto. La comedia del arte era improvisada. O sea, que este texto que Goldoni escribe está escrito a soyetto, o sea, está escrito a pedido de un arlequino que era fantástico y Goldoni le escribe todo lo que él improvisa. O sea, que todos estos juegos que están en la obra son parte del axis, de gags, que el arlequino ese tan famoso hacía. Claro. Goldoni, en la decadencia de la comedia del arte, la inmortaliza. Entonces le escribe texto, pero estos tipos improvisaban. Bueno, vos sabés que en la versión de Musquin, de Molière... Cristina. Fabián. La clave en la comedia del arte de los actores era la improvisación. Por cierto, y esto fue una de las cosas más atractivas que generaron los comediantes del arte, las distintas compañías que eran muy exitosas, y como eran tan creativos, improvisaban en verso, ellos no escribían de manera tradicional sus plots, sus escenarios, porque si no le quitaría ese brillo, esa chispa que tenían. Claro. Entonces se conoce como la comedia de la improvisación. Leamos la escena de Beatriz. Beatriz es todo lo contrario a lo que es Esmeraldina. Claro. Es una mujer que tiene... Si Beatriz no viene a la obra con este objetivo, no hay obra. O sea, Beatriz le matan a su hermano, se dice que es el que ella ama. Mirá el conflicto de Beatriz. Y ella decide venir a buscar a su enamorado para encontrarse con él. ¡Señor Pantaleón! El trato que me dispensa no corresponde a la gentileza de sus cartas. Le mandé mi servidor con un regalo y usted me deja fuera antes de dejarme pasar por media hora más. Sí, 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 viejo cerete. Le pido disculpas, pero ¿quién es usted, señor? Federico Rasponi, de Turín, a sus órdenes. Pero, ¿qué estoy viendo? ¿Qué lío es este? Este no es Federico, es su hermana, la señorita Beatriz. Tengo que descubrir el porqué de esta simulación. Estoy asombrado. Me llena de dicha saber que estás sano y vivo. Habíamos recibido malas noticias sobre usted. Todavía no le creo. No sé. Se dijo que yo había muerto. Gracias a Dios solo recibí una herida y apenas sané. Vine a Venecia como habíamos concertado antes. No sé qué decir. Su aspecto es el de un caballero. Pero a mí me habían dado pruebas seguras de la muerte del señor Federico. Si usted no me demuestra lo contrario... Es razonable. Sé que debo alegar pruebas. He aquí cuatro cartas de sus corresponsales y amigos. Una de ellas del director de nuestro banco. Puede reconocer las firmas y comprobar quién soy. ¡Ay, Silvio! ¡Estamos perdidos! Antes que perderla a usted, perderé la vida. Muy bien, muy bien. ¡Ay, de mí! Ese es Briguela. ¿Qué diablo lo trajo aquí? Seguramente me reconocerá y no quiero que me delate. ¡Amigo! Eso, bien. ¿Me parece que nos conocemos? Sí, señor. Fue en Turín. ¿No se acuerda de Briguela Cavicchio? ¡Ah, oh,
así, 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 así. Ahora lo conozco. ¿Qué hace en Venecia? Por el amor del Dios, no me delate. No tema. Tengo una posada. Estoy a sus órdenes. ¡Ah, qué bien! Ya que lo conozco, me alojaré en su posada. Será un gusto recibirlo. Tiene algo que ocultar, sin dudas. Leí las cartas. Las leí. Las debe entregar el señor Federico Rasponi. Y si usted las entrega, quiere decir que usted es él, como dicen las cartas. Si aún le quedan dudas, está aquí el señor Briguela, que me conoce y puede deciros quién soy. No tema nada, compadre. ¡Es él! No, lo aseguran las cartas. Lo asegura mi compadre Briguela. Querido señor Federico, me da gusto verlo y le pido mil disculpas por haber dudado. ¡Señor padre! ¡Él es entonces el señor Federico Rasponi! ¡Sí, mijita, es él! ¡Enojate, enojate! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, de mí! Silvio, ¿qué será de nosotros? ¡Altruista! No tema, le repito, no tema. Está comprometida conmigo y yo la defenderé. ¿Qué le parece, doctor? ¿Eh? El señor llegó a tiempo. La comedia del arte se jugaba al aire libre, arriba de tablados, con un telón pintado al fondo en perspectiva que permitía al espectador imaginar los espacios por donde entraban y salían estos personajes. Y esos espacios eran, por vez primera, representativos de la propiedad privada. La casa de Pantalone, la casa del Dottore, la taberna. ¡Accidit in puncto quod non contingit in ano! ¡Ano! ¡Señor Pantaleón! ¿Quién es esta señorita? Yo, mi hija Clarice. Clarice, mírala. La que me está destinada para esposa. Sí, señor, la misma. Ahora estoy metido en un buen lío. Señorita, permítame tener el honor de saludarla. Sierva suya. ¿Me trata fríamente? Es tímida por naturaleza, le sale. ¿Ese señor es algún pariente suyo? Mi sobrino. Bien. No, señor. Bien. No lo soy. Soy el prometido de la señorita Clarice. Sí. ¡Bravo! ¡No te amilanes! Haz valer tus razones, pero sin precipitarte. ¿Cómo? ¿Usted, el prometido de la señora Clarice, no me está siendo destinado? No. Vamos. Yo aclararé todo, querido señor Federico. Creímos que fuese verdadera su desgracia, su muerte, y entonces concedimos la mano de mi hija al señor Silvio. En esto no hay nada de malo. Usted llegó a tiempo, Clarice sigue siendo suya si la quiere. Y yo estoy dispuesto a mantener mi palabra. Señor Silvio, no sé qué decirle. Usted mismo ve cuál es la verdad. Yo no mentí. De mí no se puede quejar. Muy bien. Hasta acá, porque si no vamos a leer toda la obra. La hacemos. La hacemos. No, y aparte está bueno que la charlemos un cachito porque está llena de cosas, ¿no? A ver, alguien. No, es cuando me ibas diciendo lo de que era altruista, de a poco me costaba encontrar el tono, pero claro, desde el lugar del soñador y de la justicia, de la que tiene que pide justicia, desde ese lugar entra claro. Muchísimo más el ridículo del juego, ¿no? Y lo que él pide y lo que él. Además, es un tonto enamorado que pide justicia. Claro. Es una combinación explosiva. Claro. Pues no tiene con qué sostener. Claro, no tiene con qué sostener por su enamoramiento, por su tontería, pero pide justicia. Y es genial la combinación. Se burla, como que la comedia del arte pone a los enamorados en un tono de burla, como que se burla del amor, se ríe. Que el enamorado es un tonto. Arlequino, servidor de dos patrones, gira en torno a un criado que trabaja en secreto para dos personas diferentes. Entre las confusiones que esto provoca, se desarrollan las historias paralelas que involucran a los demás personajes.
La escena que está trabajando el director Claudio Gallardú es la primera de la obra y es en la que se trazan todas las líneas de la trama. Es una escena clave para establecer desde allí toda la puesta en sí misma. Letra, digamos, hagamos un juego del gramelo. El gramelo es un juego rítmico verbal que no dice letra, pero que explica lo que quiere decir, ¿no? Como yo dijera, bueno, ahora por cierto, cuando me tomé agua, tomé así, porque antes, ah, no sé, como lo sabía. Me tomé el agua, tomé y me hago, ah, grito, ahora siento más de gotito. O sea, que el gramelo no dice palabras, pero expresa la situación. Hagamos un gramelo. Dale. Cada uno exprese como pueda el texto que le toca decir. Como un ejercicio. Dale, dale. Y acentuemos cada unidad, ¿no? O sea, cuando es el amor... Claro, claro. ¡Ay, el amor! Cuando es el interés, ¡oh, el interés! Cuando es el enojo, ¡ah! Exasperado, desaforado. ¡Agárrenme! ¡Agárrenme porque lo mato! Dale, cuidemos las voces. ¡Ay, qué ama! ¡Qué lindo está lo mejor este! Bueno, dale también tú, ¿eh? Así está marido y mujer. ¡Ay, sí! ¡Sí! 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 Es de champán. ¿Alguna, palabra hay que decir? Perdón. ¿Alguna palabrita hay que tirar para orientar? Los pies. Los pies. Los pies. Tirame un pie. No, no, no. ¿Alguna palabrita? Vamos a leer la letra lo que dice. Sí, sí, por uno dice, el agua, tengo un moño con el agua. O que tengo ando con la C. Van ir cosiendo el relato. Punto, ¿dónde está el punto? Y yo juro. Y ritmo, pongámosle ritmo, ¿eh? Dale, dale, dale. Hermano, llamas en mi corazón. No, vergüences. La mano también, tú. Y así, era la marido y mujer. Bien. Sí, Silvio. Y hermano, juro que seré tu esposa. Llámalo yo que soy esposo. ¡Para mí, chaval! ¡Estoy tan contento! Tengo una gana. Sí. De este compromiso no es de mi y de Lombardi. Oh, niño, era. Oh, no, sí. Uy, contame que está todo cochinito, está contento, todo honor. Y ahora usted, testigo, hija. No. El otro, invitar, que viene. No, tampoco. El doctor también dice, sí, nos gustan las cosas así, sin grandeza. Ahora todos juntos, sin que nadie nos moleste. ¿Qué les parece, muchachos? ¿Están de acuerdo? Ay, me voy a morir. Ay. Llego de cena, esto no me prometí. Bueno, para. Está buenísimo, está bárbaro, espectacular, espectacular. Yo creo que el resultado de esto final... Es que no se llena patadas en el culo de acá. Para que la gente no se vaya enojada de la sala. No estrenamos así, ¿no? No, pero es que fíjense ustedes que las comedias del arte viajaba por los pueblos, hablaban en dialectos, no en todos lados entendían todos los dialectos, inclusive viajaban a otros países... A tal punto que viajaban, por ejemplo, a Francia o a Inglaterra y actuaban en gramelot con palabras que iban contando. O sea, que no creo que haya sido muy distinto a esto. Fíjense cómo nos divertíamos nosotros escuchándonos cómo lo paveábamos. La comedia de arte, estoy seguro que era esto, una cosa muy popular, con un montón de ingredientes agregados, ¿no? Me gustaría saber justamente cómo se veían esas compañías en esa época, ¿no? Si vamos a pensar cómo se veían en la plaza pública donde actuaban, se veían muy bien. Generaban la risa de todos y sí. Era un éxito hasta que finalmente conquistaban el interés de algún príncipe o algún conde que los apadrinaba. Ajá. Pero hasta que llegaban a esa instancia, eran perseguidos. Ajá. Y tenían que ser nómades con su carromato, con todas sus máscaras, sus trajes y toda la familia de comediantes. Tenía que ir de pueblo en pueblo huyendo
de pena de cárcel y o de muerte. Ah. Y las mujeres eran consideradas, bueno, prostitutas. Poco y, menos que prostitutas. Sí, sí, claro, no, claro. Directamente, mirá sí, vos, malas claro. Mujeres. Qué gratificante que es la comedia, es... Sí. Es sanador. Eso, sí. Es sanador. Pura. Hay algo también que de espiritual en la risa de la gente, porque no es que se ríen, no es que se ríen por lo, solo por lo graciosos que son, sino que se ríen por lo libres que son. Porque el público claro. Ve hombres libres arriba del escenario. Qué gente lindo. Libre. Qué lindo. Que puede hacer claro, todo. Y que puede jugar y que se puede divertir y que se puede jugar, hay permiso para jugar. Hay permiso para jugar. Y es catártico para todo, para los de arriba y para los de arriba. Pero es que lindo eso, libre, de verdad. Uno es libre, es cierto que es libre. Es cierto. Y entra en la posada, queda Arlequino solo. La discusión es siempre apasionante. En este caso, al tratarse de una gran comedia, permite que los actores puedan divertirse tanto como lo puede llegar a ser un espectador. ¿Alguien quiere agregar algo más? Porque Fanego se tiene que ir, entonces cerramos con él acá y seguimos con Trufaldino y con Esmeraldina. ¿Alguien quiere decir algún agregado? ¿Alguien que la pasó mal? Dígalo ahora o cállese para siempre. Yo digo que ahora que se va a estar bueno. Es verdad. Vais a hablar mal de mí. Para redondear y terminar, leamos, nos quedaba por leer el monologuito de Arlequino y después Esmeraldina Trufaldino, que es una escena muy clásica, muy... que es el primer monólogo, ¿no? El del hambre. El del hambre. Arlequino queda solo después de haber conseguido a su segundo patrón y está en ese intríngulis, ¿no? Oh, estoy harto de esperar. No aguanto más. Con este patrón se come poco y ese poco me lo hace desear. Hace media hora que tocaron las 2 en esta ciudad y el mediodía de mi estómago hace 2 horas que tocó. Si por lo menos supiera dónde nos alojaremos. Los otros apenas llegan a una ciudad buscan una posada. Este no. Deja el equipaje, la diligencia y se va de visita y se olvida de su pobre servidor, pobrecito servidor. Dicen que hay que servir con amor a los amos. Habría que decirle a ellos que tengan un poco de caridad con la servidumbre. Sí, sí, aquí... Aquí hay una posada. Oh. ¡Ah! Casi voy a ver si encuentro algo con quien entretener a los aludientes. Y si el patrón me busca... Espera, vamos a leer la vuelta. ¿Viste como decíamos hoy que cada unidad que propone el relato es una situación en sí misma? Abordémosla. O sea, el enojo inicial... El despecho. Exacto. El enojo. Hasta que de golpe el enojo se transforma en una actitud de honor. Nosotros debiéramos ser cuidados por los patrones. Todo una cuestión de honor. Exacto, una bajada de línea de la ética. Y después la sorpresa. ¡Uy! Acabo de descubrir lo que... ¡Una posada! Ahora... Exacto. Hay como 3 acciones para que las puedas desarrollar. Y termina con que finalmente se van todos a la mierda y me voy a meter a comer y se acabó todo el... Y aségramelo, jugá. O sea, entra en todos esos recursos. ¡Oh! ¡Enojo! ¡Creo enojo! Estoy harto de esperar. No aguanto más con este patrón. Se come poco. Y ese poco me lo hace desear. Me lo hace... Hace media hora que tocaron las 12 en esta ciudad. Y el mediodía de mi estómago hace 2 horas que tocó. Si por lo menos supiera dónde nos alojaremos. Los otros apenas llegan a una ciudad, buscan una posada. Este no va. Este deja el equipaje en la diligencia y se va de visita. Y se olvida de su pobre servidor. El honor ahora. Dicen que hay que servir con amor a los amos. Habría que decirles a ellos que tengan un poco de caridad con la servidumbre. Ahora, corte. Allá, aquí hay una posada. Eso. Ay, casi voy a ver si encuentro algo con que entretener los dientes. ¿Y si el patrón me busca? ¿Y si el patrón me busca, que se jorobe y aprenda a ser más discreto? Yo voy. Pero ahora que lo pienso, hay otra pequeña dificultad que se me había pasado. No tengo ni un centavo. Pobrecito Trufaldino que no tiene ni un centavo por todos los demonios. En cambio de servidor, quisiera ser... ¿Qué cosa quisiera ser? Ay, por gracia de Dios, yo no sé hacer nada. Sí, hay que abrirla con cuidado. ¿Qué hizo?
No, sé cómo arreglarla, ya está abierta. Lía. No, lea usted que entienda la letra de su patrona. La mira. En verdad no entiendo nada. Sí, Johnny Jota. Ay, ¿para qué la abrimos? Espere. Aprendamos. Algo entiendo. Bueno, yo también tengo algunas de esas, algunas letras, ¿eh? A ver. Probemos entre los dos. Empieza a abrazarla, empieza a tocarla, empieza, se aviva. Probemos entre los dos. Esta que está acá. Oh. Capaz que le está dando un beso mientras está leyendo. Esta no es una M. No, es una R. Ay, qué linda la R. De la R y la M. No hay mucha diferencia, ¿no? Ay, R. Eso. R. No. Tranquilo, creo que es una M. Mía. No debes decir mía, sino mío. No tiene la colita. Justamente por eso debe ser mío. Muy bien. Muy lindo. Es una escena... No tiene la colita, el palito. Bueno, hay versiones que hablan del palito para arriba, del palito para abajo. Hay como un doble sentido todo el tiempo. Precioso. Como decíamos hoy, hemos hecho un trabajo de acercamiento, o sea, de alguna manera superficial, que aunque hemos leído, sería como el primer encuentro de un proceso que nos llevaría a un estreno, o sea que a todo esto le falta horas, bueno. Horas de búsqueda, de trabajo, de llenarlo de cosas para que tome ese cuerpo. Así que, no sé. Para mí estuvo muy divertido. Sí, digan. Muy disfrutable. Sí. La obra es bellísima. Goldoni ha retratado a la comedia del arte con mucha habilidad. Tomó los elementos, la inmortalizó y hizo una marca, ¿no? En el teatro italiano, Gozzi, Goldoni en su época han reformado, como se lo llamaba, los reformistas del teatro. Han dejado una marca que hasta el día de hoy sigue tan fuerte, tan vigente y generadora de otras cosas, ¿no? Sí. Así como decíamos, el Sainete, Quereda, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, para mí fue un verdadero placer, lo disfruté mucho, así que... Sí, para mí también. La Arlequina es un rol... Son como esos roles deseados por todos... No, los actores como el Puck, como esos roles así... Es el Hamlet de la comedia. Claro, exactamente. Bueno, yo quería decirles que... El trabajo de la puesta en escena de una obra de teatro requiere de muchas jornadas como esta. Días y días en los que director y actores intentarán darle vida a un texto. Es conmovedor si se piensa que estas mismas palabras han sido dichas y repetidas a través de los siglos innumerables veces y en los más diversos idiomas. Así es, la magia del teatro. ¿Qué hubiera imaginado Goldoni en sus últimos días, en esa Francia post-revolución, con frío, tal vez con hambre? Que sus palabras llegarían hoy, hasta aquí, hasta este magnífico Teatro Nacional Cervantes, en un ensayo de mesa concebido solo para dar a conocer la fuerza de sus textos.